Buenos días. Nosotros lo que estamos aquí, se hizo un requerimiento, una solicitud al Viceministerio de Pesca para traer esta campaña de hacer la entrega de los permisos de pesca respectivos a cada uno de los compañeros pescadores, ya que este documento estaba caducado a la mayoría de los compañeros de nuestra caleta pesquera. ¿Para cuántos pescadores está previsto entregarlo? En sí no tenemos un cupo, pero son 3 días que van a estar acá esta campaña para poder llegar a todo el sector pesquero artesanal del Cantón Puerto López. En la mayoría de los pescadores están sí saben o todavía no están llegando todos. Bueno, de a poco están llegando, es por eso que nosotros estamos haciendo la cordial invitación para que se acerquen aquí a las instalaciones del Secadel. Es donde están los señores del Viceministerio de Pesca trabajando, los mismos compañeros del municipio, estamos apoyándole aquí para la llenada de unos formularios. Y luego de esto, pues los señores que están a cargo, pues le toman la respectiva foto y le imprimen la credencial. Hoy día mismo empieza esto, es martes, miércoles y jueves, ¿sería? Sí, así está solicitado y es los que nos han entregado estos 3 días para el Cantón Puerto López. Ya en una ocasión también realizamos, pero ahí sí tuvimos un cupo para 100 pescadores nomás. Ahora tenemos 3 días, esperamos que todos nuestros compañeros pescadores pues se acerquen para que obtengan este documento que es muy importante. ¿Habrá sanciones en el momento que la gente no venga, no actualice su documento? Bueno, eso ya queda a consideración de la competencia, en este caso del Viceministerio de Pesca, que hacen sus respectivos requerimientos en su momento de un operativo. Y bueno, ahí, de acuerdo a la ley, pues serán sancionados. ¿Qué le decimos entonces a toda la población que nos está viendo hasta ahora? Bueno, que se acerquen, que es totalmente una campaña de este requisito, que es muy necesario para hacer algunos trámites respectivos en entidades también del Estado, en la cual pues queremos que se acerquen, porque esta es una campaña, y aprovechen porque este documento no tiene ningún costo.